So, ¿qué quieres practicar hoy? Mira, no, primero, ¿tú quieres hablar inglés? Sí, para vivir en Estados Unidos, yo sé, pero ¿hay algo específicamente? ¿Su motivación para hablar inglés? ¿Cómo se dice? Mi por qué es porque Sí, quiero su. trabajar. Yo soy ingeniera forestal en mi país y aquí hice ya la validación de mi título y todo. Hay muy buenos trabajos, hay muy buenas oportunidades en este estado, hay muy buenas oportunidades en lo que yo hacía en Colombia, pero yo no me siento competitiva a la hora de presentar una entrevista. O sea, yo sé que soy competitiva a la hora de realizar cualquier trabajo en mi área. Yo sé que soy competitiva, pero a la hora de, pero debo ser competitiva también a la hora de comunicar. A la hora de comunicación no solo verbal, sino escrita, bueno, no solo escrita, porque yo soy más buena escribiendo. Yo escribo y entiendo lo que leo, porque tengo bases de inglés, porque estoy yendo a estudiar y esto, pero no lo Entonces, hago. este programa es exactamente lo que necesitas. Es porque estamos enfocados en la conversación, realmente, en la pronunciación y conversación y la confianza de hablar. Es perfecto para mí, por eso dije, hacerlo. O sea, yo no tengo de mucho tiempo, yo realmente no tengo mucho tiempo, pero yo dije, esto es perfecto, yo tengo que Sí, hacerlo y esto es eso. una meta de este año y es que quiero tener más confianza al hablar Ok. y más y al relacionarme con cualquier tipo de persona, o sea, en la escuela, cuando voy al colegio, a las reuniones, ya voy sola. Yo le entiendo perfectamente todo a la profesora. Yo trato de comunicarle y preguntarle, pero realmente me encantaría poder hablar más con ella acerca de mi hijo, acerca del desarrollo de mi hijo en el colegio, etcétera, ¿cierto? O sea, me Sí. encantaría, pero no soy, no me da, sí, tengo susto de hablarle. Sí. Okay, entonces empezamos. ¿Está bien? ¿Lista? Perfecto, mi Okay. pronunciación no es muy buena No, no, y no, eso. no, no te preocupes. Mira, no te preocupes porque yo también estoy aprendiendo. Cero Yo estrés. sé, en este momento, sí, mi pronunciación no es mi problema. Yo puedo pronunciar, ¿ok? Y mi problema es diferente y tú vas a ver, ¿ok? Pero, por supuesto, obviamente. Su español es mejor que mi español. No, claro, obviamente. Claro, ok. Entonces, no importa si tenemos exactamente el mismo nivel, siempre su español va a estar mejor que el mío. Entonces, tú puedes ayudarme a mejorar mi español. Yo puedo ayudarte a mejorar su inglés. Entonces, somos iguales. Somos iguales. Estamos trabajando juntos y no es como un maestro y un estudiante. No es, no es. Es importante. Somos iguales. Tú vas a ayudarme, yo voy a tratar de ayudarte y nada más. Perfecto, genial. Muchas gracias. De ¿Ok? verdad que agradezco mucho todo esto porque no todo el mundo tiene la paciencia de enseñarle a uno. Sí, es diferente. Nuestro programa es bien diferente de otros programas. Porque realmente no enseñamos, solo ayudamos. Aprendemos juntos. Sí, ¿ok? Yo creo que es la clave porque es el interés para las dos partes. Sí, exacto. Ok, ¿quieres empezar con una lección específica o un nivel? ¿Qué tienes? ¿Tiene toda la plataforma? Pues la estoy viendo acá, la que tú tienes, lección número 4. Yes, no question. Bueno, esa es como para. Wow, yo creo que la oí yo, ¿cierto? Ok, yo también voy a ver la plataforma para ver dónde estás. Entonces, un momentito, yo voy a compartir mi pantalla. Con el grupo. Ok. Bueno. Pa, 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 pa.
Ok, en la plataforma tenemos cursos de inglés. ¿Quieres Sí. empezar con básico o intermedio? Está bien intermedio, Ok, creo yo. vamos entonces al intermedio 1 y hay 5 lecciones. Pasado simple, fui, estuve, era, verbos irregulares, pasado continuo. ¿Cuál lección quiere practicar hoy? No, I don't know. I Creo don't que know. tengo dificultad en todas esas. Entonces, número 1, ¿está bien? Número 1, Está pasado bien, simple. sí. Pasado simple, está bien. Ok, yo voy a pasado simple. No, pero yo cómo hago aquí preguntas, yo no sé dónde estoy, la verdad, a ver. Segundito, dice básico. Entonces yo bajo No, y lo es en encuentro. intermedio 1. Intermedio 1. Básico, ¿y cómo hago? Tengo que En espérame, cursos de familiarizar. inglés. Camino, presentación, todos, a ver, Duolingo, cursos de inglés. Perfecto, ya te vi, me estaba tapando la cámara. Intermedio 1, perfecto, aquí lo. Tengo que familiarizarme más con la plataforma. Oh, Creo que sí. paso un Es la excelente. primera vez. Es la primera vez. Tranquila. Aquí. Perfecto. Listo. Aquí estamos. Dice, lesson less than one. Simple past Lesson one, simple past tense. Pasado simple, pretérito. Mira. Necesitas saber, necesitas recordar que para nosotros este concepto es bien difícil para nosotros porque realmente no tenemos pretérito y imperfecto. No tenemos estaba y estuve. En inglés solo tenemos I was, I was, I was at the beach. Oh, I were. Or we were. Oh, they were. Sorry, They they were. were, we were, they were, he was. Solo tenemos I was, he was, they were, right? Entonces, necesitamos mucha ayuda con cuando usamos estaba, cuando usamos estuve, estuvimos, estábamos, ahí, ya, ¿ok? Ok, vamos a empezar. Bueno, realmente tú vas a enfocar en la pronunciación y yo voy a enfocar en el pretérito, estuve y todo, ¿está bien? Ok, recuerda primero las cuatro pasos, los cuatro pasos del programa, ¿sí? Primero escuchamos. Sí, primero escuchamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, creo que tú me lees y yo te Exacto. escucho. Exacto. Tú vas a escuchar. Entonces, vamos a empezar con vocabulario. ¿Está bien? Yo voy a leer todo en inglés. Perfecto. We celebrated. We followed. He knocked. Mexican families celebrated. I carried a candle. We all did. Pretty good English, right? Very good English. Your Okay. English is very good and very clear. Yeah. I understand all, but Yeah. now I have a question now. Great. Okay. Question. ¿Te leo o te pregunto, ¿no? En la pronunciación, we celebrated, Muy bien. termina en ED y tú la pronuncias. Yes, celebrated. Celebrated. Generalmente no se pronuncia la ED al final. A veces, We depende. follow it. Depende de qué. Okay, mira, yo voy a mostrar otro
Ok, bueno, depende en cómo termina la palabra. Por ejemplo, realmente hay cuatro posibilidades, ¿ok? ¿Cómo pronuncia ED en inglés? Cuatro posibilidades. Mira, primero es ED, like celebrated, celebrated. Pronuncia ED, ¿ok? Pero mira, otra posibilidad es como followed. Follow, No no, no tenía decimos, el D, sí, follow. suena como solo tiene D y no ED. No, no, ED, okay. ¿Cómo sabemos? Ok, mira, follow, la palabra follow termina con W. Follow. Todos las palabras que terminan con W suena como D y no ED. Suenan Entonces, confundibles. tenemos reglas. Tenemos reglas. Y también en Sherlingo tenemos un documento que muestra las cuatro posibilidades y cuándo usan. ¿Ok? Okay. Próxima Okay. vez. Pero entonces practiquemos ahora. Pero entonces ya sé que busco ese documento. Ok. En... Vamos Okay. a compartir ese documento en la plataforma. Todavía no está, pero vamos a compartir cómo pronuncia ED en inglés. Sí. Y a veces se me dificulta para escribir también. Yo termina en D o termina en ED. ED. Sí, Cuando escribe ED. escribo palabras que terminan en D, que es fall, yo digo, no, otras. Pero esto termina en Like solo Ford. D o solo ED. I know. Bueno, se trata Práctica, de la la práctica. práctica. Sí, se trata de Right. práctica. Ok. Por favor, lee lo mismo en español. Nosotros celebramos, nosotros seguimos, él tocó, las familias mexicanas celebraron, yo cargué una vela, todos lo hicimos. Muy bien, perfecto. Ok, estás leyendo despacio, claro y fuerte. Es perfecto para enseñar o ayudar sus compañeros. Sí, su español es muy claro. Gracias. Ok, ahora paso número dos es Leer y y pronunciar, ¿no? O sea, Ahora leer en D, estudiar. cambiamos idiomas. Tú vas a leer en inglés. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo voy a leer en español. Estás aquí para ayudarme. Somos iguales. Recuerda, siempre iguales. Entonces, no te preocupes. Bueno, vocabulary. We celebrate. Celebrated. Good job. Celebrated. We follow it. He knocked. No, knocked. Ok, No. después te termina, yo voy a ayudarte. No voy a ayudarte con cada palabra, ¿ok? A la vez, yo voy a esperar y después te terminas, yo voy a regresar y ayudarte, ¿está bien? Mexican families celebrated. I carried a candle. We all did. Muy bien. Ok, yo voy a leer ahora y después tú vas a repetir, ¿está bien? Ok, we celebrated. We celebrated. Perfect. We followed. We followed. Good. That was perfect. Now, he knocked. He knocked. Suena como termina con T, Yeah. ¿ok? I, yo no lo escucho, sí. He He knocked. knocked. Otra vez. He knocked. 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 Excellent, that was perfect. Ok, mira, Knocked. estamos grabando este reunión, ¿está bien? Entonces tú puedes
ir al grupo y ver esta grabación otra vez, si quieres. O cuando estás practicando con otras personas, no en el grupo, ¿ok? Tú puedes grabar estos entrenamientos, estas reuniones, para escuchar después y escuchar. Puedes escuchar en su carro, ¿sí? Celular Sí, con por su. audífonos. Sí, para. Es sí, ok. Now, No. Mexican families celebrated. Mexican families celebrated. Perfect. I carried a candle. I carried a candle. Okay. So I'm going to help you with a, okay? In this word, carried, carried. Carried. Okay. Excellent. Carried. So say, I okay, carried. me siento, I care, say I care, care. carried. Carried. I Excellent. care. Es me siento. No, 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 no. Es Oh. dos diferentes palabras, pero solo es sonido. Carried. Sí, I carried. carried. Es llevar, ¿sí? Sí, llevar. Ok. I carried a candle. Carried a candle. We all did. We all did. That was great. You. That was great. Okay. How do you feel? Very good. I feel good. I feel comfortable Good, with good, you. With our practice. good, great. Okay, yo voy a leer lo mismo en español, okay? Nosotros celebramos, nosotros seguimos, él tocó, las familias mexicanas celebraron, yo cargué una vela, todos lo hicimos. Está muy bien. No es mi Lo problema. Mi problema escuché es muy diferente. Pero tú puedes bien. ayudarme, ¿ok? Ok. Okay. En esta manera estamos leyendo solo el vocabulario. Ahora Sí. no necesitamos terminar el vocabulario. Empezamos a la lección. Entonces, vamos a la página 3. Simple past tense. Ver cómo es esto. Next. Next. Okay. Ok, Simple pastel. tiene la página 3, ok, tienes Christmas last year was fantastic. La Navidad del año pasado fue fantástica. No. A ver, pues, no, espérame. Me intermedio uno, lección uno, pasado simple. Sí, No. página número 3, Sí, abajo voy. del vocabulario. A ver, let me see. Un momento, creo que pasé a la dos. No, sí, en la página. Oh, ya. A ver. Escribiendo color y palabras, lesson one, lesson two, verbos irregulares. No, 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 no. Lección 1, lección 1, página número 3. Lección 1. Otra vez, Ok. curso de inglés. Pasado simple. Lección 1, pasado simple. ¿Sí? Sí, lección 1, pasado simple. Ok, Lección abre. 1, ¿cómo? Ok. Y abajo del vocabulario, Okay, próxima salir página. esta página, perfecto. Ok, ya tienes. La Okay, sin salirme Navidad del año ya. pasado fue fantástica. Ya, la Navidad del año pasado fue fantástica. Simple pastel. ¿Cómo Okay. fue tu la Navidad del año pasado? Must like Christmas, very fine, but I don't really, I don't
have anything special. I stay in my house with my babies and my husband. I make a dinner, special dinner, and go to bed early. And in the morning, we open the presents. This is for my babies. My babies like very much this day. Of course. Of course, right. Hey, Anna and Eddie just joined us. And José Luis, buenos días desde Atlantic City, New Jersey. Hola, José Luis. Estoy practicando con otro colombiano. José Luis es colombiano de Bogotá, un amigo. Bien. Y Ana es de Nicaragua, Eddie es de acá, en Denver. Ok, bienvenidos a todos. Ok, so, paso número uno es escuchar, paso número dos es pronunciar. ¿Qué es paso número tres? El último paso número uno es escuchar, paso número dos es leer y paso número tres pronunciar. No alcanzó a ver. Y traducir. Ok. Tapar y traducir. Ay, perfecto. Eso está súper. Okay, Okay. cuatro Tapemos aquí. pasos, cuatro pasos, ¿sí? Aquí tengo un cartoncito para tapar. Perfecto. Vamos a hacer todos los pasos. Okay, entonces, Okay. Con esta página. sí, con esta página, en esta manera, esta es exactamente como tú vas a practicar con otras personas en el grupo. Cuando practiques, por ejemplo, con Eddie, Eddie está aquí con nosotros, ¿ok? Y realmente él quiere hablar español, ¿sí? Perfecto. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de practicar juntos, ustedes van a usar estos cuatro pasos. ¿Por qué? Hay ciencia. Estos pasos son bien simples, pero hay mucha ciencia. No sé la palabra. En inglés es pedagogy. Pedagogy. ¿Pedagógico? ¿Pedagógico? Pedagogía, sí, pedagógico, Ok. pedagógico. Es como aprender idiomas. ¿Sí? Ok. Ok. En esta pedagogía está comprobada. Sí, ok. So, entonces, los cuatro pasos son importantes. Son fáciles, pero cada uno es importante para un parte de tu mente. ¿Sí? Okay. Ok. Lista. Perfecto, sí, lista. Ok, por favor, lee los primeros cuatro oraciones en español. Voy a escuchar. La Navidad del año pasado fue fantástica. Nosotros celebramos la Navidad en México. Nosotros seguimos la tradición mexicana de las posadas, perdón, de las Posadas, posadas. okay. La Navidad mexicana está llena de magia. Yes. Las posadas son parte de una tradición religiosa en México. Okay. Muy bien español. Gracias. ¿Buen o bien? Muy buen. Buen. Es Muy buen algo. eso. Tengo muchos problemas con bien y buen. Buen es como fine. Sí, pero Y bueno buen es es como más good. para cosas y bien es más para personas. Y Ana, I'm sure Ana is laughing at me right now. Yo lo relaciono más con fine, es como bien. Good es como bueno. Okay, Porque hold on. good es como para cosas, para wow, está rico, está bueno, está. Hold on, Anna's, let's see, come on, my keyboard, come on, keyboard, no sé por qué no funciona,
Oh, well. All right. Anna, if you're listening, I cannot change the volume on my end. It's as high as it can go. So, let's see here. Thank you for the message, though. Okay. Okay. Ahora, yo voy a leer lo mismo en inglés y tú puedes escuchar, ¿ok? Christmas last year was fantastic. We celebrated Christmas in Mexico. We followed the Mexican tradition of posadas. Mexican Christmas is filled with magic. Posadas are part of a religious tradition in Mexico. Pretty good English, right? Very good English. Again, I know. Very Okay. Un momento, apago el televisor. Un segundo, tengo que All right. apagarlo. So, why can I not type here? El control, el control. No sé dónde está el control. Está bien. All right. Okay. Okay. Who's Ahora going cambio. to first? Should I read? You want me to read Spanish or you want to read English? I want to read English, ¿no? Go ahead. Okay. Christmas last year was fantastic. We celebrated Christmas in Mexico. We followed the Mexican tradition of posadas. Mexican Christmas is filled with magic. Posadas are part of religious tradition in Mexico. Good job. Good job. Okay, I'm only going to help you with number three. Everything else is great. Okay? All right. Number three. Everything is good. Everything is great. Okay. I'm going to help you with number three. If so. Please read number three again. We Yes. follow the Mexican tradition of posada. So, Tradición, tradición. okay, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Because You changed. The first time you said followed, what? Okay. but the second time you said followed. Follow. Todo el tiempo me pasa. Okay. Cuando termine ED para leerlo. Sí. No sé si termina en ED, si solo en D, si solo en T. Pero esto es importante, es algo importante, porque cuando tú puedes corregir ti mismo, es increíble, es poderoso. ¿Ok? No, yo no te corrijo, corrijo. Sí, corrijo. Yo no te corrijo, tú te corriges. Yo no te corregí. No te que corregí, no te corregí, tú te ¿Te corrigiste. corregiste? Te corregiste. No te corregí. Ok, este es mi problema. El Okay. pasado. Ok, ¿Qué es lo puedes que es difícil ayudarme. en español? Ayudarme, ayudarme. Ok. Okay. Tú Yo no te no te corregí corregí. porque fue pasado. Sí, corregiste ti mismo. Tú te corregiste tú misma. Tú misma. Tú te corregiste tú misma. You see what's happening, guys? You see what's happening? She is helping me fix my sentences. I am trying to talk, and she's very patient, and she's helping me correct. And Because I know, yo sé que te pasa igual que a mí. okay. It's for me, same. Okay. I So, understand. this is good. This is how we feel good together, right? Because we trust each other. Okay? Okay. So, we followed the Mexican tradition of posadas. We followed the Mexican tradition of Posada. Yes. Okay. Now, what is step number three?
¿Qué es? Paso número 3. Tapar y traducir. Ok, ¿quieres traducir de inglés a español o prefieres traducir de español a inglés? Creo que sería rico hacer las dos, ¿Cuál pero es quizás más fácil y cuál es más difícil? para mí es más fácil traducir de inglés a español. Por supuesto. Es más fácil Entonces, traducir de español. si puedas, traduce de español. Cubre el inglés, Bien, cubre el okay. inglés. Y hablar y traducir esto en español. Traduce de español. Lee el español y tratar de traducir a inglés. Y mira, no importa si cada palabra es perfecto, no importa si la traducción es literal. Lo que es importante es si entiendes el tema de la oración. Okay. Okay, good. Okay. Wilmer is here. Good. The Christmas, no, the last Christmas. A ver, the last Christmas. A ver, la Navidad del año pasado fue fantástica. The last Christmas was fantastic. Okay, now look at the English. Look at the English. Mira el inglés. The last year. Okay, the last No. year was the Christmas last year was fantastic. Okay. Okay. Nosotros no usamos the Christmas. Oh, yeah. Okay. Christmas, okay. Solo Christmas. Christmas last year was fantastic. Diga, Christmas last year was fantastic. Christmas last year was fantastic. Perfect. I'm such a good teacher. Okay. 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 What's the next one? We Gosh. celebrated Christmas in Mexico. Okay. Corregiste. Corregiste ti mismo. Misma. Te corregiste tú misma. Te corregiste tú misma. Te corregiste tú misma. Yes. Sí, es que me pasa mucho. Celebrated. Tú acabas de decirme que en esta ocasión sí se pronuncia. Celebrated. Good Okay. job. Ahora tienes esta palabra. Ya no se me va a olvidar. O cuando se me olvide, cuando la lea, la voy a corregir. Okay, entonces, we celebrated Christmas in Mexico. No that Christmas. Not the Christmas, just Christmas. Christmas in Mexico. Okay. In Mexico. The other is we followed the tradition Mexican of posadas. Yes, but Okay. look at the English. We followed the Mexican tradition of posadas. Okay, so adjetivos. So Mexican tradition or tradition Mexican? Mesa verde o verde Mexican. mesa? Mesa verde o verde mesa? Primero es el adjetivo. I don't know. Mexican tradition. Mexican tradition. Mexican tradition. Okay. Yes, en español es tradición mexicana. Mexicana. Pero en Sí, inglés el es adjetivo. Mexican tradition. Yeah. perfect and very good pronunciation. Very good. Okay. The number four is Mexican Christmas is no Mexican Christmas all of ma magic of all magic yeah I don't know Mexican Filled. Christmas Filled, llena, full or okay filled. yeah Mexican Christmas is filled, no, Yes, are filled, I is don't know, filled, is is filled. filled
With magic, está llena de magia. Okay, Ya, or está llena con magia. Sería yes. en español, está llena con magia. Okay, so Para traer, Mexican, pero es igual, pues lo que dice. sí, Mexican tradition, Mexican Christmas is filled with magic. We can also say is With full. magic. We can also say full. También podemos decir full, is full. Is full, is filled. Is full, Okay. is filled. Means the same thing. So, Okay. si esta taza está llena, okay, we can say the glass is full. The glass is Okay. full. Esta taza es llena, ¿sí? Okay. Pero también podemos decir the glass is filled. It means we filled it with something. We filled it with water. It is full. Ahora está lleno. Okay. But what did we do? Filled is the action. Es el verbo. En pasado. Sí, en pasado, fill or filled en pasado, sí. Okay. It's filled with magic. Good. Okay. Ahora, El clima es filled with magic. great. Now, what is number four? Number four is speak, conversation happens. Right, or in Spanish. I don't know, no leo. Habla de conversación. ¿Qué? Comienza. Mientras. Okay, ¿por qué estás aquí? Est en nuestro programa, no conmigo, pero ¿por qué With estás en nuestro programa? Charlingo, porque estoy con Charlingo. Sí. Because I need to improve my English. ¿Cómo? ¿Y qué quieres? ¿Quieres mejorar su inglés para leer más libros o para conversar? I need improve my I need really I need I improve my English for find work, find a But work. no, es otra pregunta. Okay. Otra pregunta. No es su por qué, no es Por su único communicate. por qué, pero en general, ¿estás aquí para leer mejor o para hablar mejor? Para Para hablarme. hablar. Estás aquí para hablar, Y para ¿sí? las dos, o sea, rico también aprender a leer mejor, pero sobre todo para hablar, para pronunciar bien. Exacto. Que yo entiendo, Entonces, pero no pronuncio bien, no hablo bien, las palabras todas se me cruzan en la mente cuando quiero hablar. Es Estás difícil aquí. encontrar la palabra adecuada, aunque Entonces tengo estás vocabulario. aquí para tener conversaciones, para tener conversaciones con otras personas, ¿sí? Claro. Entonces, en este momento estás aquí con un hablante nativo de inglés con quien puedes tener una conversación corto. Una conversación corta, sí. That one. Una conversación corta. Una conversación corta. Sí, es femenina. No sé por qué. Conversación es femenina. Es otra cosa que es bien Es la difícil para nosotros. conversación. Ok, la conversación. Sí, la conversación. Entonces, una conversación corta. Ok. Bueno. How was your Christmas last year? Otra vez. Well, my Christmas last year was normal. What did you do? I make dinner, Made. special dinner, Entonces es pasado, so I made dinner. made a special dinner for my family, go to bed So, early. qué es el pasado de Ah, no, ir? gone up, sorry. Oh my God, I Fui. don't Fui. ¿Cómo se know. dice fui en inglés? Wow. Went. I went. I went to bed early. I went to bed early. I went, yeah. Okay, so stop.
¿Ok? No es. ¿Ok? Say, I made a special dinner. I went to bed early. Okay. I made special dinner and I went to bed early. I That went was to perfect. Okay. That was perfect. Okay. Now, what you should do right now is in your journal or on some paper, write, I made a special dinner. I went to bed early. Special dinner, double N. I went to bed early. Okay. Now, for today, your goal for today, su meta para hoy, es solo para recordar estos dos cosas. I made, I went. I made, I went. Okay, I made dinner, I went to bed. I made dinner, I went to bed. okay. Too bad. Okay. Okay? Now, different subject is celebrated, followed, knocked, celebrated, followed, knocked. Followed, not. Celebrated, followed, knocked. Okay? Yeah. Okay. All Well, right. This was a good day. yeah, perfect. Okay. So, when you practice with somebody else, you know the four steps, right? Cuando practicas con otras personas, tú sabes los cuatro pasos. ¿Cuáles Ya. son? ¿Qué? El primero es escuchar. ¿Sí? Escucho al hablante nativo, en su lengua nativa. Luego cambiamos y yo leo en inglés y me corrigen y la otra persona lee en español y yo le puedo ayudar a mejorar lo que ¿Y tres? necesite. Y tres, traducir. Sí, los dos. Yo voy Y a tratar de traducir de inglés a español y tú vas a tratar de traducir de español a inglés. Pero ¿qué pasa si es tan difícil? puedo traducir de inglés a español, me imagino. Sí, cambia. Es importante que es difícil para aprender. Para aprender es importante que es difícil, pero no tan difícil que es, frustrues. Que me frustre. Que te frustre. ¿Correcto? Que te frustres. Que se frustre, sí. Ok. Sí. Necesita pensar, por supuesto. Entonces es importante que es un poco difícil, pero no tan difícil que frustres, que te frustre, Frustre, que te frustre. que te frustre, que te frustre, que te frustre, Frustre. frustre, O frustre. Te ah, frustre. frustre, Ajá. sin R, Sin R al final. A ver, frustre, déjame corroborar. Frustre, frustración, sí, frustre. ok, Ya me confundí. Frustre. Frustre. frustre, frustre, que te frustre, ok. Frustre. Great. All right. Y paso número cuatro, ¿qué es? Hacer una conversación acerca de lo que leímos o cualquier otro tema o De debe este ser. tema, de este tema, Okay. ¿ok? Porque estamos, en este momento estamos hablando, por ejemplo, de la Navidad. Y de pasado. De pasado y la Navidad. Okay. Entonces, De esta es su pasado. oportunidad de tener una conversación corto, porque estás aquí para mejorar su habilidad de tener una conversación. Esta es exactamente lo que quieres, es tener una conversación. Thank you Muchas very gracias a much. ti. Muchas gracias. Espero vernos pronto. Espero empezar.
Creo que es Sí. la próxima semana que vamos a empezar las prácticas. Espero empezar pronto Sí. con mis Vamos a compartir, compañeros. sí, un diario. Bueno. Muchas Thank you. gracias. Okay. Chao. Nos vemos. Chao for now. Ciao for now. That's what I say. Ciao for now. Ay, Okay. no. Bye bye. Bye. Bye.